máximos cuando acabo de perder por irme la París. Tengo mucho miedo. Hoy vamos a hacer un escondite pilla épico por absolutamente todo Disneyland París. Pero vamos a empezarlo en el laberinto de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Cómo vamos a salir? Yo me voy a perder. Bueno, si os perdéis, es lo que hay. Mayoría, minoría, no me lo puedo llevar a No puede ser, me toca pillar a mí, me cago en la leche. Y además, si conseguís salir del laberinto, que es bastante complicado, vais a tener tarjetas mías ilimitadas de dinero para gastar en lo que queráis. Decirte, bro, que voy a salir el primero, así que yo te diría que me la dieras ya. Franela, Natalia y Ari. Te voy a arruinar. Así que tenéis un minuto para correr, venga. Vale, Natalia se va por ahí, Ari se va por ahí, vale, Franela se va por ahí. Aquí la cosa es que si consiguen salir del laberinto, se van a gastar muchísimo, pero que muchísimo dinero mío, y no quiero. Yo me gastaré la tarjeta, no en cositas de regalitos ni nada, solo que me la gastaré, pues, en comprarme un vestidito Disney. Seguro que voy a ganar. Yo, si gano de verdad, voy a gastármelo en chuches, llaveros. Ay, he visto unos cristalitos antes que me he quedado, vamos, me he quedado loca. ¿En qué me voy a gastar el dinero de Arta yo? Me voy a ir a subir a todas las atracciones porque la verdad que aquí son súper caras y he visto antes un globo que sube hasta el cielo y se ve literalmente todo Disneyland, así que voy a ir ahí. Voy a tener que pillarlos lo antes posible porque si no, ya os digo yo que mi cuenta bancaria se va a quedar seca. Encima esto es Disney y está todo súper mega caro. Os estoy diciendo que un agua vale como 8 euros. O sea que cualquier cosa que se quieran comprar me van a arruinar. Voy a ver, Arta no está aquí, pero mientras mirar este pedazo de gato es increíble. Vale, chicos y chicas, vamos a ir donde Natalia, que Natalia ha sido inteligente por primera vez y ha ido por el lugar correcto. Bueno, yo solo tengo ganas de llegar a la atracción y subirme. ¿Quién gana, Natalia, Ari o Franela? Ponedlo en los comentarios, ¿en qué equipo estáis? Voy a dejar aquí el móvil apoyado. Me voy a quedar aquí escondida. Dios, me estoy esforzando mucho, ¿eh? Voy a intentar ir a la salida y le voy a preguntar al señor si se puede. ¿Qué hace? Que la voy a pillar rápido. Ari, ¿qué haces, hija? Bueno, no estoy entendiendo absolutamente nada, ¿vale? Vale, vamos a seguir recto por aquí. Voy a contar hasta 10 y voy a empezar a pillar. Era por aquí. Por aquí, creo que era. Así que 3, 2, 1. Vamos, rápido, por favor, Arta. Rápido. Aquí. Ah, nada, mentira. Qué pringada ha caído. Estamos en un callejón sin salida. Estamos dando vueltas todo el rato en el mismo lado. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde hay aquí? Aquí 100% hay alguien. Aquí 100% hay. ¡Hola, Natalia! ¡No! Vas a ser la primera, Natalia. Natalia, ven aquí, no te vas a gastar ni un maldito céntimo de mi maldito dinero. Ay, ay. Me cago en la leche. Cuidado, Natalia. Para. Vale, gente, hay un montón de gente. Me cago en la leche. Arta se ha quedado atrás. Y he tenido que frenar porque, claro, estoy yendo a la salida. Vale, vamos a darnos prisa porque me quiero gastar la pasta ya de ya. Dos caminos, por aquí o por aquí. Siempre a la derecha, me decía mi abuelo. Vale, chicos, sé que no lo habéis visto, pero es que estaba subiendo por aquí y me ha sido una mala idea y no me encontraba nadie. Había un montón de gente. Alian. ¡Ole! ¡He encontrado la salida! ¡No! ¡Mírala! ¡Ahí está! ¡Natalia! Vale, ¿izquierda? ¡Derecha, izquierda! ¡Me cago en la leche! ¿Dónde se ha pirado? Vale, no sé dónde ni siquiera estoy saliendo. ¡Hostias! ¡Esto es la entrada! ¡What the fuck! Vale, ya está, me voy a esconder. ¡Me cago en la leche! Acabo de perder a Natalia oficialmente. Vale. ¡Oh! Me acabo de encontrar a Ari. Espera. No me funcionaba el móvil. Y he dicho, ya estamos en la salida. Me voy a gastar todo el vale, dinero. Vale, pensándolo bien, seguramente Ari y Franela ya se han salido del laberinto 100%. Vale, Franela, pero es que habrá que ir a gastarse todo el dinero. No, sí, yo la verdad que las cuatro se han reunido. Simplemente te venimos a decir que no vamos a gastar toda su pasta. ¡Venga, hasta luego! Vale, Maximus Guad, lo que iba diciendo, pensándolo fríamente, Natalia y Franela ya estarán fuera del laberinto. Y voy a seguir perdiendo muchísimo tiempo y muchísimo dinero estando en el laberinto cuando no los voy a encontrar. Yo me voy a ir a comprar un vestido
de la princesa Disney que más me guste y me voy a empezar a hacer fotos con todos los muñecos. Y si me quiero comprar unas orejitas, me las voy a comprar. Por lo cual pensemos lógico. Mapa Disneyland París. Yo conozco mucho tanto a Fran, tanto a Ari, tanto a Natalia, así que simplemente, lógicamente, vamos a pensar dónde están. Vale, alguien puede estar justamente aquí en el medio, en la zona del castillo. Eso sí que es bastante probable porque sé que a Ari le flipa el castillo, por lo cual va a irse para allá. Vale, chicos, bueno, yo vengo corriendo aquí del castillo, que al mirar es gigante, mirad. Pero aquí estoy viendo como un circuito enorme de carreras. Creo que alguien puede estar ahí 100%, sobre todo a Franela, que le encantan los coches. Vale, Máximo Squad, pues acabo de llegar aquí como a un puente tope de raro. Pero bueno, me voy a ir a una atracción que he visto que hay unos coches que la verdad que están bastante guapos. Así que bueno, vamos a ir dirección para allá. Creo que están dirección hacia allí. Y ahí está el globo que me pilla de camino para, bueno, para poder subirme también ahí y ver todo el parque de atracciones. Y la verdad es que Natalia no tengo ni idea de dónde puede estar. Es que es muy impredecible. ¿Qué haces aquí? Pues me estoy escribiendo de harta y tú deberías de hacer lo mismo si no quieres que nos pille. Yo me voy a una atracción de coches que está tan guapa. Pues te acompaño. Pues venga, pues vámonos. Vale. Así que dejemos de perder el tiempo y nos dirigimos a donde los coches. Nos vamos, ¿no?, a la atracción sin que nos pillen, porque si no, se lía parda con el castillo. Yo he visto aquí un montón de tiendas que creo que es donde, bueno, casi donde más hay tiendas, así que voy a entrar, voy a ver todas las tiendas y voy a ir comentándoles cuál es la que yo creo que me va a gastar más dinero, pero vamos, que le voy a fundir la tarjeta, o sea, me da igual, ya que él va a hacer tantas bromas a veces. Venga, pues esta prueba se paga. Creo que tengo que ir justamente para allá porque el castillo lo tengo detrás. Y es justamente en esta zona. Solamente espero, por favor, que no se hayan gastado ya todo mi dinero. Mirad, o sea, me encanta la nieve, me encantan las bolas de Navidad y me encanta Mickey Mouse. O sea, ¿qué más que esta pedazo de bola que cuesta 25 euros? Pues le pienso coger esto, ¿eh? Chicos y chicas, misión. Están aquí los coches. Pero mirad toda la gente que hay, Franela. La verdad que la cola es un poco grande, pero bueno. Mirad qué mono, mirad qué mono. Mirad. Adivina el precio, esto. 45 pavos. Bueno, pues me lo pienso quedar, ¿eh? Me lo pienso quedar. Lo más increíble de todo esto es que no, Arta no nos ha pillado aún. Ha pasado un montón de rato, no nos ha pillado. Es que creo que nos daría hasta tiempo a dar una vuelta y todo. Vale, acabo de ver una cosa que me acaba de matar. O sea, aquí tengo, bueno, aquí tengo la tarjeta. Pero es que acabo de ver una cosa, tío, estaba buscando la cosa perfecta ya para llevarme la última porque quiero gastarme más cosas. Estas luces que cuestan 75. Mirad, son unas luces de Mickey Mouse, así que vamos a pagar. Me cago en la leche, a ver qué es lo que va a pasar ahora. Aquí es mi apuesta personal, aquí está Franela, tío. Vale, 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 vale. Ya he comprado. Vale, Maximum Squad, acabamos de entrar, vamos. Mirad, estos son los coches a los que yo me refería. Literalmente puedes hacer carreras y todo. Hay una cola del carajo, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer absolutamente todo por pillarlos a estos. Y espero que Ari nos esté gastando aquí una millonada porque la conozco. Vale, chicos, acabo de venir a una tienda que, bueno, es todo de cristales y eso porque ya sabéis que a mí me flipan los cristales, las piedras estas raras. Y mirad que acabo de ver a primera vista un bote de perfume que no lleva perfume, pero bueno, me da igual. Yo le meto mi perfume y es el recipiente de Disney Channel, o sea, bueno, de Disney Channel, de Disneyland es lo mismo, que cuesta, en verdad, bueno, está carillo, en verdad cuesta 60 euros, pero bueno, no pasa nada. Y quiero mirar más cosas porque estoy viendo varitas y cosas así que mirar. O sea, me tengo que coger algo de aquí. Estamos ya casi llegando a lo que es el principio de la atracción, me refiero, en plan, donde empezamos a ir con los coches. Así que voy a conducir yo. Sí, la verdad, me ha robado el sitio, quiere conducir ella. ¡Si es que está de ahí revisado, soy el puto amo! ¡Me cago en la leche! Es que me encantaría colarme con absolutamente toda la gente y pillarles, pero me cago en la leche. Tendremos que echar una maldita carrera de coches hasta pillarlos y tocarles. A ellos le acaban de decir al 8 y a mí al 7, vale. Me cago en la leche, estamos literalmente en un coche. Vale, Natalia, sube. Ojo, Natalia que está parada, pero va a 30 por hora ya, ¿eh? Mirad el pedal ahí. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué vamos tan rápido! ¡Gira, gira, Natalia, pero gira! ¡Natalia, gira! ¡Que no gira! ¡Ay, qué gira! Vale, acabo de ver esto y me lo llevo. Y además es carísimo, cuesta como 80 euros. Pero bueno, me da igual, o sea, es mini y me representa muchísimo. Yo me lo llevo. Vale, ya lo tengo, que esto me lo voy a poner aquí. Me lo voy a poner, bueno, espera, primero voy a salir. Ahora sí ya vamos a gastarnos la
pasta, ya que tengo ya el perfume, ya tengo lo de Navidad. Vamos a gastarnos a lo más tocho, vamos a ir a por vestidos, a por trajes de Disney, a por todo lo caro. Está, es que me da igual, todo lo caro. Franela, voy a por vosotros. Vale, 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 tenemos que ir a full, tenemos que ir a full, tenemos que ir a full, a full, a full, a full, a full, a full. Corre, Arta, vale, izquierda, izquierda, a ver dónde frenan. ¡Ostras, ostras, que me quedan, que me mato, que me mato, que me mato! A ver dónde están, a ver dónde están, a ver dónde están. Natalia, por Dios. ¡Madre mía! ¡Ah! ¿Pero por qué frenan? ¡Uno! ¡Uno! ¡Gira más, gira más! Vale, chicos, acabo de venir aquí a la tienda más grande, o sea, de por aquí Disney. Así que voy a coger este Mickey gigante, que la verdad es que me flipa. Yo es que aquí me vuelvo loca, yo este peluche lo quiero desde hace tiempo. Así que voy a coger este peluche, voy a ver qué más hay. ¿Pero dónde están? ¡Se van a gastar todo mi dinero! Así que Natalia, ¿para dónde estamos yendo? ¡Ojo la curva, ojo la curva! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Avanza, avanza, avanza, avanza! ¡Que voy con prisa! ¡La señora se está riendo de mí! ¡Cuidado! ¡Cuidado que me toco! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Wii, wii, wii! ¡Cruzan! Vale, 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 vale. ¡Mira la mano! Me la llevo. Los ojitos de Minnie. Me llevo dos. Ay, qué monas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Bueno, a mí me da igual, calvo. Yo necesito saber dónde están mis amigos. Necesito. ¡Por Dios! ¡Uno! 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 ¡Tira, tira, tira! ¿Y si no nos matamos? ¿Dónde están? Y cómo no, esto no lo acabo de ver, pero es que yo ya tenía aquí planeado comprarme unos llaveros o algo así, porque yo no me voy de aquí sin llavero. Voy a coger unos que creo que van a ser perfectos para mí, o sea, literalmente perfectos. Esto es de Mickey Mini con una Torre Eiffel y esto me lo cojo sí o sí. Vale, ahora voy a buscar uno de Mickey. Me lo llevo, o sea, me lo llevo. Vale, chavales, pues para que veáis, hay semáforos y todo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No! ¡No! ¡Están ahí! ¡No! ¡Cerdos! ¡No! ¡Cerdos! 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 Vale, Natalia, hay que irse de aquí corriendo. ¡Hay que irse de aquí corriendo! ¡Ah! ¡Cerdo asqueroso! ¡Cerdo asqueroso! ¡Cerdo, cerdo, 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 cerdo! Vale. Acabó. Toma, Natalia. ¡Oh, Dios! ¡Por nada! Acabo de encontrar uno perfecto. Vale, acabo de encontrar uno que hace luces, ¿vale? Que es como de Mickey y yo creo que con esto ya basta, porque es que tengo un montón de cosas y además Arta me va a pillar como no me espabile, así que tengo aquí su tarjeta y vamos a pagar ya. ¡Corre, corre, corre! No me lo puedo llegar a creer, miradlo, así están saliendo. Están saliendo, están saliendo. ¡Corre! ¿Para dónde va aquí? ¿Para qué corre? Vale, me está poniendo la bolsa, así que voy a pagar con la tarjeta y ya estamos. Yo creo que ya estoy, porque me estoy pasando de dinero, la verdad. Mucho, ¿eh? Vale, me paro, me paro, me paro. Casi me pilla Arta. Nos está buscando. No olvidéis de suscribiros y darle un pedazo de like. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Corre, Arta, corre, Arta, corre, Arta. Máximo está. Voy a correr por todo el parque. Este es enorme, es una pasada. Así que tengo miedo de que la cámara se me caiga. Porque voy corriendo como una loca. Sorry, 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 sorry. Corre, Arta, corre. Franela, Franela, ven aquí. No me lo puedo llegar a creer. Viene Arta por detrás, mira. Franela, no. Corre, Arta, corre, corre, corre. No me lo puedo ver. Vale, ¿dónde está? Derecha, ahí está el castillo. ¡Míralo, ahí está! Vale, vale, vale. Creo que la he perdido de vista. Pero bueno, a ver. Con suerte. Y no me pilla. Me voy a ir directo a la atracción a gastar dinero. En los coches se ha escapado, pero en la vida real no se va a escapar ni de coña. ¡Máximos! ¡Mata! Tengo una pedazo de sorpresa. Acompañadme, porque voy a ir a comprarme una cosita que le va a hacer especial ilusión a Arta. Y yo estoy que me muero de los nervios. Ahí está Franela, lo que pasa es que él no tiene ni idea de que yo estoy justamente por aquí al lado suya. Pues te va a flipar. Vale, miradlo, justamente está ahí, está ahí. Está ahí, es el de rojo. Creo que me voy a pillar el vestido de Aurora. Mirar esto, o sea, es precioso. Así que voy a mirarme una talla para mí. No sé si esto me va a ir. No sé qué talla es. Así que vamos a ver. No me lo creo, que está ahí. Está ahí. Corre, corre. No tengo que esconderme. Se acaba de dar cuenta que estoy yo. Se acaba de dar cuenta. ¡Franela, hijo de puta! Vale, vale. Por aquí, por aquí. Vale, se está yendo corriendo. Vale.
Ari, está aquí Ari, está aquí Ari. Los probadores creo que son estos de aquí. Sí, son estos probadores, son los de aquí, chicos, ¿vale? Me he cogido estos vestidos. Os dejo por aquí, me voy a probar el primer vestido. Mirad este probador, es una monada. Mira. No, no era el globo. No era el globo directo. Está ahí. Vamos. He tenido bastantes complicaciones para probarme los vestidos. Me he cogido este de Aurora, que me queda precioso, ya lo veréis cuando me lo ponga. Y nada, vamos para afuera y vamos a pagar el vestido porque estoy la mar de contenta. Vale, gente, estamos aquí en la cola y ahora ya subiremos al globo. Vale, chicos, ya ha salido ya. ¡Chuches! Vale, no, es verdad, me había olvidado de las chuches completamente. Vale, he dicho que seguramente esta sea mi última tienda, pero tengo que ir a las chuches. Me voy a comprar como mínimo 5 algodones de azúcar. Bueno, no, 10 algodones de azúcar. No, yo tengo que ir donde las chuches ya, o sea, tengo que ir. Vale, me he puesto aquí para que Ari no me vea. Ari es justamente aquella de ahí. No sé lo que va a comprar, pero lleva con una bolsa gigantesca que flipas. Y esto no me está gustando nada. Pues nada, chicos, vamos a pillar el vestido y espero que a Arta le encante. Y veo que por aquí hay también cosas de chicos, así que le vamos a pillar algo. Hello, 5 cotton sugar. Vale, el señor se está quedando que flipas, mira, se está riendo. Se está riendo. ¿Cuánto le está pidiendo? Está hablando con el dependiente. ¿Cuánto le habrá pedido? Vale, voy por el tercero y no creo que me quepa más en la mano, pero bueno, da igual. Es lo que hay. Le acabo de dar otro. ¡Hola, hola! Y no para. Voy a ir corriendo a buscar a Franela porque he ido a una cosa de un globo aerostático que no sé bien lo que es. Pero voy a ir a buscarlo porque necesito reencontrarme con ellos. Así que vamos corriendo para ver si lo encuentro y nos podemos ver todos. Oye, ¿pero cuánto se ha cogido tú que le está haciendo otro? Vale, vamos a pillarla ya porque es que se va a gastar muchísimo dinero. Maximum Squad, la primera en pillar es Ari. Hola, señorita, ¿quieres compartir algún coso conmigo de estos? ¿Cuánto dinero te has gastado? 600 euros por ahí. Me cago. Bueno, Ari, ¿te has gastado esto, 600 que me euros? ¿Puedes aguantar que ¿Te has gastado 600 euros? ¿Qué es lo que llevas en esa bolsa? De todo menos ropa. ¡Cago en la leche! Arta, oye, cógeme esto que me. Vale, pero ¿cuántos has pedido? 5, toma, aguanta. 5 algodones de azúcar. Me va a subir un poco el azúcar, pero no pasa nada. ¿Qué? Bueno, rapidito porque... Arta, cógelo rapidito porque es que se me está derritiendo. Es que mirar esto, o sea, es más grande que ella, tío. Es una masa gigante. Si es que esto puede tener vida, Ari. Da igual, oye, algo malo. Ya, a ti te da igual porque no es tu dinero, ¿sabes? La verdad es que sí. No sé qué es lo que lleva en las bolsas, pero están llenas. Toma. Llenas. Toma, regalito de la Ari. Qué bien, Invita a la casa. Invita a la Arta, tío, como siempre. No, a mí no me hace gracia. Thanks. A mí no me hace gracia, es que es más grande esto que tú. Adiós. Me cago en la leche. ¿Quieres otro? No quiero otro, espera, no. Lo tiro. No, ni se te ocurra. Pues toma. Joder, y Ari, tío. Es lo que hay, oye, encima que te doy gratis. Pero he sido la última en pillar, en ganar yo, que sea al menos. Ari, no, solamente te he pillado a ti y ya es de noche. O sea que la verdad es que estamos bastante jodidos. Bueno, da igual, oye, me he gastado 600 euros, seguro que los demás han gastado solo 100. 600 euros, y me lo estoy creyendo porque todo lo que lleva es ultra mega super caro. Hola. Ahora necesito encontrar a Natalia y necesito encontrar a Franela. Me cago en la leche. ¿Me has dicho algo? Ah, por cierto, he visto pasar a Franela y a Natalia corriendo. ¿En serio? Sí, va para allá. ¡Es que esto es enorme! En teoría, supuestamente, desde aquí se ve la Torre Eiffel. Eso de ahí es el maldito castillo. Pero bueno, lo más importante de todo es que seguro que Arta aquí arriba no me puede pillar, así que yo creo que voy a ganar el reto. Vale, chicos, acabo de dejar a Ari, ¿vale? Para que no me moleste. Y acabo de ir al globo porque mirad, hay flashes ahí arriba. Y eso sinceramente me parece muy sospechoso. ¿Quién estaría grabando si no Franela ahí arriba? Además sé que a Franela le hacía muchísima ilusión. Madre mía, cómo vuela de rápido esto, ¿eh? Vale, Maximum Squad, acabo de encontrar la estación de donde está lo del globo aerostático. Así que vamos corriendo. ¡Ah, qué fuerte! Vale, chicos, sí, creo que ese es Franela justamente. Sí, creo que es Franela porque me está enfocando a mí. Sí, mirar, es Franela, no me lo puedo llegar a creer. Sí, míralo. 100%. Y por ahí está viniendo Natalia. No me lo creo. Tenemos a Natalia y a Franela aquí. Perfecto.
Madre mía, Máximo Squad. Madre. ¡No me lo puedo creer! ¡Está Natalia ahí! Vamos a ver si veo a Franela o si lo puedo llegar a ver porque está en esta cestita de aquí. Franela ya está aterrizando. ¡Hola, Franela! ¡Las has pillado por harta, Franela! Claro, aquí no me van a ver porque es imposible, en plan, estoy metido dentro de un globo, o sea, aquí nadie me va a ver, ni Arta, ni Natalia, ni Ari. Caemos aquí de una. Así que chicos y chicas, ya estamos aquí, mirad, el globo aerostático acaba de aterrizar y por fin voy a ver a Franela, le voy a poder preguntar a ver cómo le ha ido su experiencia con el globo aerostático. Vamos a ver si sale por aquí, o sea, va a salir por aquí, va a salir por aquí, Franela. ¿Va a salir por aquí? Vale, ya está. Lo tenemos. Pero ahora hay que ir con mucho cuidado porque no me pueden ver. ¡Qué guay! Yo también me quiero montar en un globo de estos, pero me da miedo a las alturas. Míralo, por allí viene con su gorrita. ¡Franela! ¡Mirad! ¡Aquí está Franela! No puedo creer que está. ¡Sí, te lo puedes llegar a creer! Vale, están ahí. De verdad, joder, ¿qué? Mira, ¿cómo me he subido hasta el maldito pero, globo, vale, pero, al todo pero, ¿cómo te para que nadie encuentre y vienes aquí? ¿Te ha gustado? ¿Pero te ha gustado? Tanta felicidad no me gusta, ¿eh? Sí, a ver, a mí sí que me ha gustado, la verdad, he visto todo París prácticamente, se veía todo. ¿Y volverías a subir? Pues sí. Vale, no te lo vas a creer. Tampoco sé a quién pillar, ¿pillo a Franela o pillo a Natalia? ¿Quién merece ganar? Ponlo en los comentarios, ¿Natalia o Franela? Pero claro, como yo duermo en el hotel, seguramente con Natalia, y tampoco quiero dormirme en el suelo, creo que tendré que pillar a Franela. En el vlog de mañana ya veréis cómo dormimos. Máximo Squad, me acabo de perder por Disneyland París. Que Arta me ha abandonado, que se ha ido a buscar a Natalia y a Franela y no sé dónde estoy. Y claro, yo no me conozco casi esto y he llegado aquí a un sitio que creo que no tendría que haber estado. Y creo que dentro de poco doy unos pasos más y ya estoy en la calle. O sea, salgo de la ciudad o del pueblo o de lo que sea de Disney y me voy para otro pueblo, me voy para otra ciudad. ¡Guau! Wow, como me pierdan y no me encuentren, de verdad, es que voy a tener una buena. Voy a parar de grabar porque si no, se me va a gastar la batería porque tengo como un 20 y voy a orientarme. ¡Tengo mucho miedo! Me he comprado este pedazo de vestido de Cenicienta que a Arta le va a encantar. ¡Qué locura! O sea, ¿te vas a vestir de Cenicienta para ir con Arta? Sí. Pero también le quiero buscar un regalito a Ari, le quiero comprar algo, pero no sé qué comprarle. Sí. Así que me vas a tener que ayudar. ¡Guau! Wow, pues a saber qué le compramos a Ari. ¡Hostia, Ari! ¿Y dónde está Ari? Vamos a buscarla. Vamos a buscar a Ari porque... Vamos a buscar a Ari porque no tengo ni idea de dónde está. Así que nada, yo llevo aquí el super disfraz de Cenicienta. Voy a poner la luz. ¿Qué hace, bro? Franela, hostiazo en la cabeza. ¡Ha ganado Natalia! Natalia acaba de ganar, Franela. He decidido pillarte porque la verdad es que hoy no quiero dormir en el suelo. Pero bueno, Máximo Squad, vamos a acabar el vídeo justamente por aquí. Espero que os haya encantado. Dadle un pedazo de like, suscribiros al canal. Mañana seguimos con otro vlog diario a las 8:40. Justamente aquí en Disney, que no nos subió a ninguna atracción todavía. Guapa. Así que yo soy Arta, nos vemos mañana y vive al máximo.